¿Quieres brazos fuertes? Aún estás a tiempo de ejercitarte porque todavía quedan poquitos días del 2024. Vamos a empezar este año que viene 2025 con pie derecho, súper llenas de energía y con un poquito menos de flacidez en esos brazos, porque tú de repente tienes los brazos muy gordos, muy aguachentos y andas tapándote los brazos con unas mangas largas. Te da un poco de roche, acá le decimos roche en el Perú, te da un poquito de vergüenza enseñar los brazos porque dices, ay, no tengo alas de murciélago, tengo... Escúchame, yo te voy a dar la solución porque te voy a enseñar una rutina bien facilita que la puedes hacer cuando te levantas, la puedes hacer antes de ir a dormir, te la puedes hacer antes de ir a trabajar a cualquier hora del día. No tienes que, necesitas ni implementos ni necesitas una hora específica. En cualquier momento, cuando te acuerdes de mí, te mires en el espejo los brazos, te los toques y los sientas aguachentos, la haces. ¿Qué te parece? ¿Qué cosa necesitamos? Solamente una pared y un marco de tu puerta. Todas tenemos puertas en la casa, o no, o tú no tienes. ¿Me vas a poner excusas que no tienes puertas en tu casa? Todas tenemos puertas, todas tenemos una pared, así que donde sea, si estés en la oficina, vas a hacer esta rutina conmigo, pero no te olvides de suscribirte aquí a mi canal de YouTube. Es totalmente gratis, darle clic a la campanita, porque siempre te voy a dejar buenos videos. Bueno, vamos a empezar. Entonces, mira, ¿qué tenemos que hacer? Rapidito, antes de empezar, unas rotaciones de hombros, nada más, porque el hombro lo vamos a usar bastante. Entonces haces unas rotaciones de hombro de esta forma y unas elevaciones de brazos. Y ya está, suficiente, ¿ya? Un minuto de cada uno y ya está, vamos. Eso, quiero que me dejes en los comentarios cómo tienes tus brazos. A ver, todos en los comentarios, los tengo aguados, los tengo duritos. Tengo 30 años y ya los tengo aguados. Tengo 25 años y mis brazos tienen mucha celulitis. Hay gente que tiene muchísima. A mí también. A veces, no crean, que a veces también me sale un poco, pero hay que ponernos duros. Yo tengo buen músculo. Mira, ¿qué vas a hacer? Vas a pararte aquí, fíjate. Lo que te digo, ¿me estás viendo los pies? A ver, vamos, tienes que irte un poquito más atrás para que me vean los pies. Eso se lo digo a la persona que está detrás de la cámara, mi querida Carlita. Vamos, mira. Vamos a ponernos en punta de pie. Yo prefiero siempre ponerme en puntas de pies que apoyar mis pies. Ahora, la que no puede ponerse en puntas de pies puede poner los pies así apoyaditos. Vamos, no importa, tú bajas la cámara, así, pa, así, asá, ya sale. Listo, estos son videos caseros que se graban en la comodidad de mi casa. Ajusta siempre el abdomen. Vamos, pongo mis puntas de pies así. Mira, las manos más o menos a la altura del hombro. Y lo único que vas a hacer es vas a bajar y vas a estirar. Mira, bajas, estiras, fíjate, bajamos y estiramos. Entonces a la hora que bajas, tú bajas y ajustas el abdomen, bajas y levantas. Hacemos 10, hazlo conmigo, vamos. Agarra ahí, bajas y haces 10, vamos, 9, vamos, 8, vamos, 7, mira, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tú siempre tienes que tratar de que tu codo, mira, quede ligeramente alineado a tu hombro. ¿Ves? Ahí. Empujas. Bajas. Despacito, 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 despacito. Mira, lo mejor que tú puedes hacer para que se fortalezcan tus brazos es hacerlo despacio. No lo hagas rápido porque te va a doler el músculo y te vas a cansar. Vas a hacerlo despacio. Inhala. Botas. Inhala. Botas. Qué rico, ¿ves? Que se pone fuerte el brazo. Mira. Baja, subes. Baja, subes. Puedes hacer de este ejercicio. Me quedo doliendo. Puedes hacer de este ejercicio 3 vueltas o 4 vueltas. 3 vueltas. Hazte 3 vueltas, ¿ya? De unas 10 repeticiones por ejercicio. ¿Qué te parece? Si eres principiante, puedes hacer una sola vuelta la primera semana. La segunda, haces 2 vueltas y la tercera, 3 vueltas. ¡Ya! Vamos, siguiente. Mírame. Fácil. Todas. Vamos. Aquí, abajo. Vamos. Arriba, abajo. Siempre yo estoy, mírame, en puntas de pie. Fíjate, mis pies siempre están así en punta. ¿Ves? Abajo, arriba. Vamos. Abajo, arriba. Vamos. Abajo. Eso es. Arriba, abajo. Arriba. Pero mira, ahí nomás. Vamos. Vamos, se fortalecen todos los brazos. No solamente estoy fortaleciendo alas de murciélago, sino también los hombros, los bíceps. Vamos. Eso es, qué rico. Vamos, las axilas.
¿Tienes grasa en las axilas? Déjame un comentario en este video y dime, tengo mucha grasa en las axilas, quiero un video para las axilas. Axilas, pongan, escriban todas. Axilas. Vamos. Eso. Oh, buenísimo. ¿Se siente? Buenazo. Vamos, escriban aquí. ¿Qué video quieres ver aquí en mi canal? Vamos, voy a amarrarme el pelito porque realmente me muero de calor. Ey, ¿de dónde eres? ¿De qué país? Déjame en los comentarios el país. ¿Qué te está pareciendo el video? ¿Bueno? Buenísimo los ejercicios, ¿no es cierto? ¿Qué te parece, Carla? ¿Bueno? Buenazo, ahí está. Muy bien. Listo. Vamos a abrir los brazos aquí. Vamos. Vamos a abrir. Estamos aquí, está cerrado y aquí está ligeramente abierto. Vamos a bajar y vamos a subir. Nada más, mira. Atrás. Vamos. Atrás. Vamos. Atrás, eso. Mira, ahí, vamos. Eso, ¿te das cuenta? Doblas, empujas. Buenísimo. Este trabajo también es para brazos, pero también es para pecho y también es para espalda, vamos. Yo siempre digo que cuando trabajan brazos, trabajan todo el tren superior. Vamos. Hacemos tres más, dos más, una más. Buenísimo. Mira, y si tú quieres la yapa, vas a hacerlo despacito. Uno, dos, tres, atrás. Uno, dos, tres, atrás. Uno, dos, tres. Oh, oh. Te voy a enseñar uno que es buenazo, que hago siempre en el marco de la puerta. Mira. Este es mi marco de la puerta. Entonces es un marco de la puerta famoso, ¿ah? Porque se ha hecho viral, muchos videos tengo. Mira lo que vas a hacer, vas a poner tus manos así, obviamente porque acá el marco es delgadito y tú dirás, ¿cómo pongo mis brazos? Porque me voy a ir para... No, así, fíjate, ya aquí. Bien, vamos a ponernos igual en puntas de pie. Si te cansas, baja tus piernas, no hay problema, puedes bajarlas. A mí me gusta ponerme en puntas de pie porque también tengo la pantorrilla flaca y me gusta fortalecer mi pantorrilla. Muy bien. Voy a poner así mis manos, así, una con otra. Y vas a llevar los codos, mira, hacia abajo. Mira, vas a pasar el marco de la puerta hacia abajo. Esto es espectacular. Vamos. Doblas, estiras. ¡Qué rico trabajo de brazos! ¿Te das cuenta? ¿Se te había ocurrido alguna vez hacer esto? Déjame en los comentarios si tenías la idea de poder hacer así tus ejercicios. Buenazo, mira. ¿Dónde están las pesas? No hay. ¿Ah? ¿Dónde están las excusas? No pongas. ¿Ah? Que ya tengo 60, ya no puedo, sí puedes. Todas podemos, vamos. Uf, hay un montón ahora de personas mayores por internet haciendo ejercicios. ¿Y tú por qué no puedes? ¿Ah? Solamente necesitas, vamos, ganas. Eso es. Baja, sube. Pero aquí yo estoy para motivarte. Me encanta motivarte siempre. Baja, doblas, estiras, vamos. Flexión y extensión. Eso, wow, de verdad háganlo por favor porque esto es fenomenal. Se te pone bien duro el brazo, ser riquísimo. ¿Qué te parece, Carlita? ¿Rico? Sí, ya quiero hacerlo, quiero llegar a casi hacerlo. Ahí está, ven, ella está ahí, ahorita, ven, mira, has visto, aprendes, ¿ah? Bajas así y le empujas nada más. Enséñale ahí a tu pareja, a tus amigos, a todos en casa, mira. Compartan este video, vamos a compartirlo. Ya sabes, compartir es ayudar. Compártele a alguien que tú le has visto los brazos flácidos, pero tú no quieres decírselo porque nadie puede hablar de los cuerpos. Pero mándale mi video. Y dile, este video está bueno para ti. Muy bien, ¿qué tal? Buenísimo. A ver, ¿qué otra cosa hacemos? Miren, acá hay un video que siempre se me ha hecho muy viral en las redes sociales y te lo quiero compartir. Es bien fácil de hacer, es bien facilito. Tú solamente vas a poner tus brazos aquí, así, mira, ahí. Y lo único que vas a poner es un codo, agarras y empujas. ¿Qué te parece? ¿Fácil? Fácil. Fácil, muy bien. Baja, vamos, empuja. Vamos, ¿ven? Carla es la voz de la seguidora, vamos, eso. Vamos, ahí, abajo, arriba, ¿ves? Puedo hacerlo con los dos, puedo hacerlo con uno. Uno, uno, mira. Codo, empujo. Vamos, hazlo tú. Codo, empujo. ¿Estás tomando nota, no, Carla? Claro. Codo, empujo. ¿Tienes los brazos flácidos, Carlita? Un poquito. Ay, ¿cuántos años tienes? Casi 30. ¡Wow! ¿Ve? Entonces, jovencitas,
tiene los brazos flácidos, vamos. No interesa la edad que tengan, ¿ah? Hay que ponerse fuerte por salud. Vamos, ahí. Eso, si no el día que tengan hijos no los van a poder cargar, se van a lesionar, les va a doler la espalda, porque no van a tener fuerza. ¿Qué tal? ¡Oh! Y yo estoy, ¿qué tal? He necesitado, dime, ¿he necesitado ligas? ¿He necesitado peso? ¿Ah? Nada. Nada. El cuerpo nada más. Nada más, ¿ah? Eso es un poco de calistenia también, que la calistenia es así, trabajar con tu cuerpo sin necesidad de peso. Mucha gente dice que uno necesita peso para hacer ejercicios, pero en realidad estás viendo que no se necesita, ¿no es cierto? Exacto. Ahí está, ahí está. Sin excusa. Sin excusa, muy bien. ¿Hacemos uno más para terminar? Terminamos con esto, terminamos la yapa, vamos. Eso, muy bien. Mimi, hay un ejercicio que es buenazo no solamente para abdominales, sino también para los brazos. Porque yo mantengo así mi cuerpo, ¿ya? Esto se llama isometría. ¿Qué significa isometría? Es, pegas tus codos de esta forma, a la altura del hombro, pones tus manos en la pared, ¿ya? Y lo único que vas a hacer es que vas a quedar inmóvil, nada más. Te vas a quedar inmóvil, vamos, sosteniendo tu cuerpo con los brazos. Ahí, estoy sosteniendo mi cuerpo con los brazos. Voy a apretar bien el abdomen, ¿ya? Para evitar tener ningún dolor en la espalda. Y los brazos se me ponen muy fuertes. Y ajusto los brazos. Y aprieto los brazos. Y me concentro en los brazos sin moverme. Estoy trabajando no solamente los brazos, también el abdomen, las piernas, los glúteos. Este ejercicio es buenazo. ¿Ah? Y se llama plank isométrico en pared. Muy bien, hacemos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La maravilla. ¿Ven? El músculo al toque se hincha. Miren, al toque se hincha, se hincha. Se hincha al toque, ¿ves? Ahí está, hinchadito. Mira, te voy a enseñar uno más aquí. Vamos a ver si me sale aquí. Aquí no me va a salir, pero me va a salir acá. Mira, yo siempre enseño este ejercicio así. Vamos, puedes agarrarte de una reja. Mira, ahorita lo estoy agarrando de la pared, del marco de la puerta. Y solamente voy a bajar con todo mi cuerpo hacia adelante, mira. Hasta que mi cabeza casi choque al marco. Mira, estiro y bajo. Mira, 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 mira. Vamos. Siempre con las caderas tiradas para atrás. El abdomen contraído. Vamos, estiro, bajo. Estiro, bajo. ¡Wow! Ahí. ¡Wow! ¡Uf! Espectacular. Vamos, hacemos 5, 4, 3, 2, 1. ¿Y qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció, Carlita? No lo he intentado nunca, pero se ve intenso. Es intenso, estoy sudando, me duelen los brazos. Mira, si tú no puedes hacerlos todos, porque quizás digas, no, yo no voy a poderlo hacer todo. Ok, puedes hacer dos, puedes hacer tres, inténtalo, aunque seas uno. Yo te aseguro, mujer, te aseguro, hombre, porque hablo a todos los sexos. No importa, les hablo a ustedes porque son seres humanos y necesitamos poner fuerte nuestro cuerpo. El tren superior es importantísimo, no solamente te ocupes de los glúteos y de las piernas, los brazos también tienes que ejercitar. Acuérdate que existe, hay una enfermedad que se llama sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular. Y mucha gente, a partir de los 45, 40, 50 años que empezamos con la menopausia y todos los problemas que vienen con el cambio de vida, ¿no? Con la nueva, con nuestra nueva juventud, que es la menopausia. Yo digo, ay, es mi segunda quinceañero en la menopausia. Sí, hay muchísimos problemas con las hormonas. Perdemos hormonas, entonces perdemos mucha masa muscular. Para mí misma es muy fácil perder masa muscular. Entonces tengo que estar siempre comiendo proteínas y haciendo ejercicios de fuerza para que mi masa muscular no se caiga, no esté aguachenta. El problema no es el físico, que se te vea feo. El problema, ¿sabes cuál es? El problema es que al perder masa muscular dejas en descubierto tus huesos. Dejas la masa muscular es tu escudo protector. Te están desprotegidos tus huesos. Y todo tu cuerpo, tus células, todos nuestros órganos principales son músculos. Entonces, por eso tienes que tener la masa muscular fuerte, para que estés bien de salud, ¿ok? Para que estés sana y fuerte. Todas tus neuronas, tus células, todo tu cuerpo, tu sangre, todo esté bien. Si tú estás fuerte, tú vas a estar sana.
Entonces ya sabes, no te pierdas de mis siguientes videos. Si esta es la primera vez que estás por acá, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, le des clic a la campanita y siempre me veas porque siempre estoy dejando buenos videos. ¿Sí o no, Carlita? Sí, ahí. Suscríbanse. Ajá, suscríbanse, ahí me está acompañando. Un besito grande. Trabaja. Vamos a seguir trabajando, Carlita, los brazos. Me despido, me voy, pero yo sigo haciendo brazos. ¡Chao! Eso.